6 artesanos de Mosquera participaron en la Feria de las Colonias que se realiza en la ciudad de Bogotá en Corferias. Esto fue lo que nos contaron sobre su participación. Los 6 artesanos que estamos acá no tuvimos que costear nada en cuanto al tema del pago del stand. Pagar un stand acá en Corferias es súper costoso, entonces esa oportunidad que nos dan de mostrar nuestro producto, de poder hacer contactos con empresas, con muchos más negocios, es súper, súper buena, porque a nosotros no nos cuesta de algún modo, estamos dando la mejor cara del municipio y eso es lo importante, sobre todo la ayuda que nos da el municipio para poder participar en estos espacios que son muy importantes a nivel nacional. Estamos muy agradecidos, la verdad. La alcaldía ha sido muy generosa con nosotros al permitirnos participar y permitirnos a la vez también hacer que nuestras empresas sean conocidas y sea reconocido el municipio a través de nosotros. Muchísimo apoyo como de emprendimiento, como de cultura, han estado supremamente pendientes, acompañándonos en todo. Me he estado dando cuenta que es un gran apoyo en el que nos están dando, no solo acá, sino en diferentes ferias que se están realizando. A nivel de Mosquera, el gobierno está apoyando mucho al artesano y nos están orientando en varios detalles. Nos están abriendo muchas puertas, nos están brindando la oportunidad de trabajar, de crecer, de ayudar a nuestras familias y de dar a conocer los diferentes artes que se manejan en el municipio. En la Feria de las Colonias, nuestros artesanos estuvieron en el pabellón 8 de Cundinamarca, mostrando sus productos que nos representan como mosquerunos. Para el alcalde Emilio Casallas es fundamental apoyar a los emprendedores mosquerunos con nuevos espacios de participación y capital semilla. Muy contento, muy satisfecho de ver uno de los mejores stands de esta feria, diciéndole a todo el país y a todo el mundo, hecho en Mosquera, hecho en nuestro municipio. Cosas muy bonitas, cosas diferentes, donde pues prácticamente que el apoyo ha sido total para estas 6 personas, empresas, donde recibieron el apoyo del pago del stand y toda la parte logística para montar sus productos y ponerlos a la venta y mostrarlos absolutamente todo el mundo. Entonces, de verdad que muy satisfecho con esta tarea. De los 6, hay 3 empresas que se han beneficiado con el tema de emprendimiento, de la parte del proyecto que lidera la Secretaría de Empleo y Emprendimiento, donde se seleccionan personas que pasan proyectos productivos para que sean beneficiados con el apoyo del Plan Semilla y arranquen precisamente a producir todo este tipo de elementos y de productos que hoy están saliendo al mercado aquí en la Feria de las Colonias. Con esta ya es la segunda vez que Mosquera participa en una de las ferias más importantes en el ámbito nacional, en la que se muestran los mejores productos del país. Continuamos la tarea, acompañando a cada uno de los emprendedores y generando nuevas oportunidades de vida para los nuestros.